En todos los seres humanos existe un innato deseo de buscar la felicidad, de sentir paz, calma, sosiego, equilibrio, quietud. Y muchas ocasiones nos volcamos en esa búsqueda un tanto frenética en el mundo externo, por todo aquello que pensamos o creemos que nos va a producir tal dicha o tal armonía o tal felicidad. Tengamos en cuenta que las características de nuestra mente no son otras que estar de alguna forma prisionera del deseo que nos impulsa una y otra vez, buscando sensaciones distintas, sensaciones novedosas, que nos hagan vibrar de alguna manera, que nos hagan sentir de forma distinta. ¿Es razonable que esto sea así, tal y como nuestra mente está configurada? No obstante, también es importante que nos demos cuenta que es una búsqueda un tanto infructuosa debido a que la naturaleza del pensamiento es efímero, pasajero, y nada de aquello que obtenemos suele ser permanente. Es necesario, por lo tanto, conocer la condición de los estados de nuestra mente. Para ello, la meditación nos ayuda a indagar, a explorar, a desentrañar los misterios de nuestra conciencia. Así que durante unos minutos vamos a adentrarnos en este bosque que es nuestra propia mente, y a través de la meditación vamos a tratar de descubrir quién soy yo, cómo puedo mejorar mi existencia, cómo la meditación puede aportar mayor paz, mayor tranquilidad, mayor sosiego y una forma distinta de vernos, otra manera de mirar, otra forma de acercarnos a una transformación para mejorar tanto nuestra vida interna como todas las funciones que llevemos a cabo en la vida cotidiana. Vamos a sentarnos en una postura cómoda, procurando mantener la espalda erguida, lo mismo que el cuello y la cabeza. Intentamos que no haya tensión. No forzamos para nada esta posición de nuestro cuerpo. Hacemos un recorrido desde los pies hasta la cabeza, tratando de desechar cualquier tensión que podamos percibir, con la finalidad que la energía fluya. Poco a poco, enfocamos la atención de nuestra mente en el movimiento del abdomen. Y dejamos que éste se vaya produciendo de forma natural, sin intervenir en la respiración. Comenzamos a observar cómo sobresale el abdomen cuando se produce la inspiración. Seguimos observando ese abdomen, cómo desciende cuando se produce la expulsión del aire. Ese movimiento del abdomen al salir, ese movimiento del abdomen al entrar, ese movimiento del abdomen hacia afuera, ese movimiento del abdomen hacia adentro. Se va dando ese movimiento de forma natural.
no hacemos nada por cambiarlo. Y ahí fijamos la atención de nuestra mente. Consideremos por un momento que a nuestra mente van a acudir pensamientos de manera continua. Mantengo una mente atenta que acepta aquello que ocurre, que acepta aquello que sucede, que no trato de cambiar para lograr algo, para conseguir algo determinado. No intervengo en esos procesos porque estoy cultivando la atención para aprender a ver las cosas tal y como son y como la mente, y no como la mente le gustaría que fuesen. Mantengo una mente receptiva ante todo aquello que provenga de mi interior, ante todo aquello que provenga del exterior. Mantén un estado mental de aceptación de lo agradable, de lo sagrado y de lo desagradable. Mantén una mente que investiga, una mente que observa, una mente atenta, una mente despierta, una mente que tratamos de instalar en el aquí y en el ahora. Procuro no estar identificándome con los pensamientos, sin reaccionar ante ellos. Una mente presente, una mente atenta una y otra vez, observando ese proceso de la respiración, pacientemente, sin prisas. Cada vez que soy consciente, cada vez que me doy cuenta que formo parte de los pensamientos, que reacciono ante ellos, vuelvo a mantener la atención como un espectador, como un testigo que observa. Se van produciendo sensaciones físicas, se van generando estados mentales que me llevan al pasado y al futuro. Y en ese juego de mi mente aprendo a observarla una y otra vez, una y otra vez, pacientemente. Vuelve mi atención a observar ese movimiento del abdomen hacia afuera y hacia adentro, siguiendo el ritmo natural de la respiración. Lo observo una y otra vez, una y otra vez. Cultivo la atención sin reaccionar ante los pensamientos, sin estar reaccionando ante las sensaciones físicas que pueden surgir. En el campo de la conciencia se producen diversos estados de la mente, diversos estados físicos que puedo apreciar, como aquellas sensaciones que son agradables o bien desagradables, sonidos, ruidos que pueden surgir del exterior. Acojo todo ello amablemente, pero cultivo la atención consciente mediante la observación, no mediante la reactividad ante todo aquello que va aconteciendo a lo largo de la meditación. Sigo observando el movimiento natural del abdomen, que se va produciendo con el ritmo de la respiración. Ahí mantengo la atención, ahí me entrego la concentración, ahí me entrego la meditación, ahí me entrego esta contemplación, una y otra vez.
paciente y conscientemente durante unos 15 o 20 minutos. Om Tat Sat.